todo. A enfocar hoy el tema de la improvisación. Así que los guitarristas hoy no van a ver la mano derecha, pero vamos a ver algo de los que les repartí. Denme la definición de melodía. Una frase. ¿Un qué? Una frase. ¿Puede ser una frase? ¿Qué es una melodía? Porque la improvisación es... Puede ser una secuencia de notas. Muy bien. La definición tradicional siempre dice que es una sucesión de señales y sonidos que encierra un sentido musical, lo cual quiere decir que no es nada eso, ¿no? Porque si pasa un tipo en una moto con radio escuchando una plena, el sentido musical del tipo que pasa en la moto con radio escuchando la plena probablemente difiera del tuyo. O sea que eso de que una melodía es una sucesión de sonidos que encierra un sentido musical no nos dice mucho. Y vos recién decías una frase. Una frase musical está definida en un montón de textos como una parte de la obra que está ligada a otra parte que se relaciona con ella. La misma definición le cabe a tu oreja derecha, porque es una parte de tu cuerpo que está ligada a otras partes que se relacionan con ella. Claro que también a tu codo izquierdo, a tu testículo derecho y a tu pie izquierdo. Son todas partes del cuerpo que están ligadas a otras partes del cuerpo que se relacionan con ellas. O sea que la definición de frase musical es una bosta. Claro, pero si coincide hay una frase. O sea que hagan otras cosas con una frase. O sea que... ¿De qué es una frase entonces? Claro, o sea... ¿Cómo que es una frase? Sentido musical, claro, en ese caso. ¿Se dan cuenta que quedaron en blanco cuando dije qué es el amor? No dijeron nada más que la que se jugó es aquella. Y ahora, cuando hablamos del material nuestro, con el que nosotros todos trabajamos, tenemos un montón de definiciones vagas. Y viene a ser... ¿Cómo decir algo? Ah, eso me gustó más. ¿Vos te acordás cuando ibas a la escuela y la maestra te hacía pasar al pizarrón y te decía, escribí, la Casa Blanca está en la colina? Y vos ibas, no, 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 no. Y le decía, marca el sujeto, marca el predicado, marca el verbo, marca el adjetivo. La frase musical es muy parecida a la frase gramatical. Y cuando nosotros improvisamos, melodizamos. Y cuando hacemos una melodía, utilizamos frases melódicas. El problema es que la frase melódica no existe. ¿Por qué no existe? Porque es imposible que descontextualizar la melodía del resto. Es como si Maya me dijera, vos sabés que tengo sed, llévame la cabeza a la cantina, dale un vaso de agua y volvé. Entonces yo agarro a Maya de abajo del brazo, me llevo la cabeza de Maya. ¿Quién va detrás de la cabeza de Maya? El resto de Maya. Ahora está de moda, parece gente descuartizada, malogrado. Nosotros separamos la melodía del resto, de la rítmica y de la armonía, muchas veces para analizarla mejor. Pero la frase melódica tiene mucho que ver con la frase gramatical. Por ejemplo, llueve, ¿es una oración? Sí. Llueve. ¿Cómo no? Ahora vos me vas a anotar tu cédula ahí. ¿Tenés un lápiz o una lapicera? Lápiz. Perfecto. Tu cédula ahí, anotámela. Nosotros cuando hablamos, estamos permanentemente haciendo el material de la melodía con el que vamos a melodizar y con el que vamos a repentizar una melodía, que es cuando improvisamos. Porque en realidad cuando uno improvisa, utiliza melodías. Pueden ser virtuosas, menos virtuosas. Entonces, acá el compañero me anotó la cédula. El marido que es viejo, me siento cuando veo 4 millones, ¿no? Yo soy un millón. Vamos a tocar la cédula del compañero. Vamos a cantarla.
4 millones, 29, 3, 3, 2 y 1, 0. 4 millones, 29, 3, 3, 2 y 1, 0. 4 millones, 4 millones, 4 millones. ¿Vieron que acabo de hacer una melodía con la cédula del caballero? Caballero. Entonces, ¿cuál es la definición más razonable de melodía que hay? Casi nadie la dice. A ver, vos. No tendría que incluir el tema de que tiene cierta. O sea, lo haces por algo, en cierta intención. Fuerte, fuerte, comparte con nosotros. Claro, o sea, no tiene que tener el concepto de que tiene que tener cierta intención cuando digas. Bien, está bien, pero eso es una cuestión muy subjetiva. ¿Dónde está la muchacha que decía que el amor era pasión? Es así que tiene cierta intención del amor. Pero eso es muy subjetivo, quién sabe lo que es para ella es pasión. De repente ejerce el amor jugando al ping-pong con el novio. Es muy subjetivo decir, la melodía tiene que tener cierta intención. Está bien. Tiene un objetivo, ¿no? Sí. Pero ¿sabes lo que es la melodía? Ahora que tenemos un plebiscito, a ver. Si lo definimos por la materia prima, por el sonido, diferente altura, duración, intensidad. Está bien. Eso nos aproxima un poco más. Pero una melodía, en realidad, es como un plebiscito. 51% grados conjuntos. O bastante más del 51%. 49% o bastante menos, salto. Si nosotros agarramos la enorme cantidad de melodías que existen, que son discursivas, porque también podemos escuchar Barés y podemos decir si Barés hace o no melodías. En realidad Barés hace melodías, pero él destruye la discursividad de la melodía en aras de generar otro tipo de visión de la melodía. Vamos a hablar un poco de la melodía, como estábamos hablando recién, pensando en una jirafa. Cuando ustedes iban a la escuela y le hacían una redacción sobre la jirafa, uno decía, bueno, la jirafa es un animal cuadrúpedo, mamífero, amarillo, con manchas pardas, que tiene unos hermosos cuernitos, es herbívoro, vivo y mide como 4 metros y medio. Cuando yo era chico, tenía una jirafa, la foto de una jirafa colgada en mi cuarto y así, pum, pum, pum. Eso es esto, ¿no? Ahí estás desarrollando, estás generando a partir de una idea el desarrollo discursivo que hace Beethoven, que hace Mozart, que hace Haydn. Es agarrar la masa y estirarla. Ya de paso vamos a empezar a afinar la guitarra. Entonces, la música clásica o la música barroca, o la música romántica, desarrollan las melodías de una manera discursiva. Y sin embargo, ustedes conocen Debussy, por ejemplo, que él empieza a jugar de una manera distinta con la melodía. El desarrollo de la melodía que hace Debussy podría tipificarse como la jirafa. Ah, la jirafa. La jirafa me conmueve, la jirafa me enamora, la jirafa se comió todas las begonias que había en el salón. Él juega con la discursividad, pero no la vulnera, porque todavía tiene cierto sentido. Sin embargo, en la música contemporánea, si ustedes van a un concierto del Núcleo de Música Nueva, de que yo formo parte, aunque muy seguido no voy, o si uno ve a Barés, escucha las obras viejas de Barés, de 1918 ya, Barés empieza a desarrollar las melodías de otra manera. Y es como si dijera, la jirafa azul le dijo al senador, llueve. Es decir, como existe un tratamiento de la palabra, existe un tratamiento de la melodía. Como el desarrollo de la palabra puede ser discursivo de una manera retórica clásica, puede ser un poco más jugueteado de nuevo, podemos pensar en el uso. O podemos directamente hacer otra cosa. Entonces,
vamos a plantearnos primero las melodías más normales, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto que me han cambiado de salón. Vamos a afinar un poco esta guitarra. Cánteme una melodía, una canción de cuna. ¿No tenemos cantantes hoy? No es de cuna. Bueno, es de cuna, ¿no? Para niño. Noche de paz. Para niño Jesús. Sí, no, es para una tararira, según lo puedo decir. Tararira. Tararira. Y el arroro grillo, cántame, dale. Arroro mi grillo, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. Muy bien. Ahora, analicemos el arroro mi niño, o analicemos el adagio de Albinoni. Y en una sola cuerda, para los que no son guitarristas y vean, ¿cómo la definición que dimos de melodía, de la melodía más común, de la que habita el 99% de todas las cosas que nosotros escuchamos, es lo que yo le dije? Una melodía es un 51%, o bastante más, de grados conjuntos, y un 49%, o bastante menos, de saltos. ¿De qué, perdón? De saltos. ¿Y qué son los grados conjuntos? Son los grados de una escala. Son los tonos y los semitonos. Los griegos le llamaban diatónicas a las escalas. ¿Por qué? Y porque diatónico en griego quiere decir que se conduce por tonos y semitonos. Entonces, si nosotros agarramos el adagio de Albinoni y lo tocamos solo en la tercera cuerda de la guitarra, miren. Fíjate lo que le dijo la melodía a Albinoni. Me cansé, saltá. Me cansé, saltá. O sea que la melodía es eso. Cuando trabajamos con la enorme mayoría de melodías existentes, estamos hablando de que la melodía es un 51%, o bastante más, porque en realidad es 80-20, de grados conjuntos, y un 49%, o bastante menos, de saltos. Agarremos el arroró mi niño y veamos si es verdad. Hay más saltos. Sigue siendo enormemente mayor la cantidad de grados conjuntos. Ahora vamos a jugar con el arroró mi niño y vamos a tocarlo así, miren. Esto lo hacía Stravinsky y le decían melodía tímbrica. Te das cuenta que no somos Stravinsky. A nosotros nos mandan una patada en el traste que nos sacan del salón. Ahora, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros ahí? Estábamos tocando exactamente la misma nota del arroró mi niño. Sin embargo, ¿qué pasó con el botija? ¿Se durmió? No, o al menos no se durmió nada. Entonces, cuando nosotros vamos a improvisar, vamos a utilizar una melodía. Y normalmente vamos a utilizar melodías discursivas, lo cual no quiere decir que la música contemporánea culta no se improvise también. Por supuesto que se puede improvisar. No hay género musical que no exista la improvisación. Y también existe esa pavada típica de una definición totalmente maniqueísta de la música culta que decían, bueno, la música culta es aquella que está escrita. La música popular es aquella que permite variación. Mentira. La principal cadencia de los grandes conciertos del siglo XVIII y XIX se improvisaba. Llegaba un momento que el violinista, el flautista, lo que fuere, tenía compases vacíos y decía, cadenza. ¿Y el tipo qué hacía? Citaba la melodía, improvisaba. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIX? Los grandes músicos, intérpretes, virtuosos, solistas, empezaron a escribir las cadencias. Pero en realidad, si ustedes tienen que tocar un concierto de Brahms,
de violín de Brahms, en realidad el violinista tiene que improvisar sobre Brahms en esa parte. Solo que no improvisan un carajo, porque muchas veces no se animan. Y ahí tenemos otra de las cosas interesantes de lo que hablábamos hoy. Nos decíamos, bueno, ¿qué es el amor? Y la música es una parte del amor. Pero para el amor hay que tener audacia. ¿No es verdad, Rubia? ¡Pasión! Audacia. Y cuando uno va a improvisar, tiene que tener la audacia de tirarse al agua. Y de no poner cara de... Me equivoqué. Estás improvisando y lo dejo. Mentira. En realidad hay que poner cara de que estás gozando con eso. Porque al lado de una nota que suena como el orto, para decirlo con timbal, hay dos que suenan muy bien. Entonces ustedes tienen que lograr darse cuenta de una cosa. Es necesario saber muchas escalas, ¿sí? Pero en realidad la que más usamos es la de 12. Es la cromática, que los griegos llamaban cromática porque la consideraban sumamente colorida. Entonces muchos me van a decir, ¿por qué es necesario que yo en mi instrumento aprenda, por ejemplo, una lidia mixolidia? Todas las tónicas posibles. O una fónica. O una eólica. O una dórica. Fácil. Porque todo se basa en cuando vos eras chico. ¿Cómo te llamas vos? Joel. ¿Joel? Sí. Bueno, peor que te hubiera puesto Jonathan. Está bueno mi nombre. Bueno, ¿no? Joel Grey. Como Billy Joel. Cuando Joel era chico. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan. Está bueno. Depende del apellido. Si es Jonathan McGregor, que queda bárbaro. ¿Y Jonathan qué? Es un italiano. Y te tiraron con el coche. Hay que quererlo. Mi suegra se llama Atinencia. Porque cuando llegó la Rivera, le pusieron una abstinencia y el tipo le agarró todo mal y se llama Atinencia. Entonces todo el mundo la conoce por Rosita. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de Joel a los 5 años? Porque cuando la mamá de Joel lo mandaba a hacer un mandado, Joel tenía 5 años y quería ser grande. Entonces iba por la vereda. Y cuando veía que no venía nada, bajaba un cachito a la calle y subía. Entonces, ¿por qué hay que saber bien una escala? ¿A poder volver? Entonces, cuando ustedes conocen escalas, ahí ya tienen el material principal. Y una cosa que estábamos hablando con Ernesto cuando estábamos peloteando sobre la posibilidad de empezar este curso ahora y ver que después se sigue en febrero y marzo, termina diciendo que al final no hay mal que por bien no venga, porque ustedes van a tener solamente 4 clases en este ciclo, pero después van a tener el verano para estudiar escalas. Por supuesto que se van a ir a la playa, van a fumar porro y hacer un montón de porquerías más. Pero les voy a pedir que se memoricen un montón de escalas, y no tanto como memorizarlas. En realidad vamos a hablar de 3, porque el que sabe 3 sin tocar una nota, sabe 14. Sin modificar ninguna nota, sabe 14. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué me dicen, por ejemplo, qué notas tiene la escala pentatónica mayor de 2? ¿Quién la conoce? Levante la mano. Joel. ¿Quién más? Aquel. Muy bien, ¿quién más? ¿Solo 4 conocen la pentatónica mayor? ¿Qué notas tiene la pentatónica mayor? Do, re, mi, sol, la. Fenómeno. En el libro que yo les di, que hice gastar un montón de fotocopias, van a encontrar 3 escalas de las que se basa todo. Y en la escala es el material que vamos a usar para improvisar. Y a los guitarristas además les di una hojita, que la voy a explicar ahora en un rato. Entonces, volviendo, melodía ya definimos lo que era. Improvisación sobre frases musicales, que ya definimos que la frase musical guarda una analogía permanente con la frase gramatical. Vamos a profundizar un poco con eso ahora, antes de hablar de las escalas, que es la parte técnica más clara, ¿no? más de fajina, de laburo que van a tener. Si nosotros agarramos una melodía, por ejemplo,
parece a la frase gramatical eso. Es lo mismo, tiene copa y punto. Escucha, hermano, la canción de la alegría. ¡Copa! Punto. Y en realidad todo funciona así. Si tomamos el himno nacional, ¿dónde está la coma? Orientales, la patria o la tumba, coma, libertad o con gloria morir, punto. ¿Y cuál es la parte más importante de la frase melódica o de la frase musical? La coma y el punto. Y ustedes se dan cuenta de que la coma y el punto son muy fáciles de detectar. El nombre del hombre que tiene la guitarra es ahí, adelante. Vos, pelotudo, no que me iba para atrás. Vos sos el que tiene la guitarra. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego tiene un amigo que se llama Carlitos. Carlitos se compra un Volkswagen rojo, lo va a visitar a la casa y lo invita a dar una vuelta. Y a la mañana siguiente sale a la calle y lo primero que ve Diego es un Volkswagen rojo. Y dice, ahí va Carlitos. No, no es. Se sube un ómnibus, Diego, mira por la ventana, veo otro Volkswagen rojo. Ahí va, debe ser el de Carlitos. Y ese día ve 23 Volkswagen rojos, Diego. Hasta ese momento no fue consciente jamás de la enorme cantidad de Volkswagen rojos que pueblan la ciudad. Porque su amigo Carlitos se compró uno, recién ahí se dio cuenta. Y las frases musicales son muy fáciles de entender. Si agarramos, por ejemplo, el Arroró mi niño y le ponemos una melodía dórica. Dórica quiere decir basada en otra escala. Le ponemos una letra, mirá. Vamos para el parque a tomar el té. Y contesta, vamos rapidito porque tengo sed. ¿Vieron dónde está la coma y el punto? Pero eso lo van a encontrar en todo. Y vamos a hacer una exégesis del Uruguay, una interpretación profunda de nuestro ser nacional ahora. Orientales, la patria o la tumba, coma, libertados con gloria a morir, punto. ¿Qué dice antes de la coma y antes del punto? ¿Qué dos palabras dicen? Tumba y morir. Es la muerte. Por eso que somos así de bajoneados. Todas las melodías le pasan lo mismo que a Diego, el amigo de Diego. Todas son un Volkswagen rojo, fíjate. Como un cielo de verano, coma. Con la sombra de un tambor, punto. Con la cara de murguita, coma. Cuando empieza la función, punto. Asomando por el túnel, coma. Revelando la emoción, yo me lo pongo. Como un cielo de verano, coma. Con la cara de murguita, coma. Cerca del televisor, punto. Y vamos. Ahí Jaime está demostrando de que no solamente hay frases cuadradas todo el tiempo, que tienen igual cantidad de compases, de propuestas, que de respuestas. Porque esa es la forma técnica que se le llama al sujeto y al predicado en la música, se le llama protasis y apódosis. ¿Cuál es tu apódosis? El negro, el cholo. Protasis es el sujeto, primera semifrase. Apódosis, el predicado. Entonces ustedes van a ver un montón de cosas sobre la melodía. Le van a decir, cuando la melodía empieza en el tiempo fuerte, se llama tética. Arroró mi niño. Cuando la melodía empieza con anacruza, se llama protética o anacrúsica. Cuando la melodía empieza acéfala, se le quita una parte del primer tiempo, la parte del primer tiempo y el segundo, suena así. Se llama procataléptica o acéfala. Pero en realidad todas las cosas son muy bellas por su forma de compensar, porque existen multitud de melodías que empiezan en la parte fuerte del primer compás y son muy lindas.
Multitud que empiezan con Anacruza y también son muy lindas. Y Multitud que son acéfalas. ¿Sabes por qué se llaman procatalépticas? Por la enfermedad. Cuando el tío parecía muerto, lo velamos y se levantó del cajón. Eso se llama la catalepsia. Existe una ley de velatorio precisamente porque antes no se podía detectar la muerte cerebral. Entonces de repente el tío se despertaba y se levantaba del conca y todo el mundo salía despavorido del velorio. Entonces, ¿por qué se llama procataléptica la melodía céfala? Por la forma de cambiarla. Porque parece que no va a empezar. Por la forma de pararse. ¿Qué hace Mauricio ahí? Empieza a tocar antes de empezar la canción. Eso no es una anacruza. Eso es una melodía acéfala. Sin embargo, todas esas definiciones técnicas sobre melodías no sirven para mucho. Porque existe belleza en cualquier tipo de melodía. ¿Cuántas conocemos que son técnicas y son lindísimas? ¿Cuántas que son anacrúsicas? ¿Y cuántas que son acéfalas? Sin embargo, lo que hablamos de la tumba y del morir es muy importante. Porque eso nos define una melodía. En las pausas tiene cosas muy interesantes. Este no es un curso de armonía. Sin embargo, cuando uno va a modular en la armonía, si no modula ahí o en el punto, la modulación queda forzada. Y cuando uno amplía, que es una forma de incorporar un montón de acordes dentro de una escala en la que uno está, si amplía en esos lugares, en lugar de ampliar, modula. Pongamos un ejemplo. Están en do mayor. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Cuando el tipo dice y no estabas tú, está tocando el acorde de la escala en la que está. Pero los acordes exógenos los están metiendo en la parte irrelevante de la frase. Es decir, en la coma y en el punto es donde se modula. Y en el resto de la frase es donde se amplía. Pero eso es una cuestión muy técnica, simplemente lo estamos hablando de eso a los efectos de ilustrar. Estamos hablando más bien de la melodía pelada. Si nosotros le poníamos letra a esa melodía dórica que había hecho, perfecto, y la contestaba, ¿qué otra cosa nos decía esa frase? Nos decía que las frases pueden ser suspensivas o conclusivas. Fíjense, está bien conclusiva. Vamos para el parque a tomar el té. Vamos rapidito porque tengo sed. ¿Por qué se llaman conclusivas? Y porque terminan en la misma nota que empiezan o en notas que te dan sensación de consonancia. Ahora, ¿qué pasa si le cambiamos la cola a esa melodía? Y decimos, vamos para el parque a tomar el té. Yo no quiero ir, yo quiero café. Pero va bien. Las melodías pueden ser también suspensivas en las frases. Lo cual no quiere decir que las melodías, las frases conclusivas, no se pueden repetir muchas veces. Pero a veces cansan. ¿No, verdad? Y las melodías que son con un final suspensivo tal vez te puedan proyectar hacia una cosa nueva. Entonces, esas frases melódicas que estamos analizando, que son muy sencillas, pueden variar. Por ejemplo, le ponemos un final distinto. Para ser cantadas, son más sencillas rítmicamente que cuando nacen para ser interpretadas. Yo creo que sí, pero es muy delicada la línea. Porque hay canciones que cantaba, por ejemplo, Gardel, Palomita Blanca, ¿qué pasa? Volando rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Y no rompe nota.
Mira todas las notas que tiene. Entonces, en realidad, lo que nace para ser instrumental se supone que tiene mayor velocidad, mayor inclusivo, como el baile de minuto, ¿no? Paraguera, canela, canarica, pero sin embargo, Nacha Guevara le puso al baile de minuto, le puso letra y lo cantaba fenómeno, no daba una nota. Como se dan cuenta, yo tengo una hermosa voz de compositor. Marino Diego, el maestro mío, decía, no se preocupe, tenemos todos los compositores, tenemos voz de compositor. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Cantamos mal pero afinado. Ahora, la melodía entonces que surge para ser cantada, ¿tiende a ser más pobre rítmicamente? Sí, pero es una afirmación un poco peregrina. La melodía que surge para ser tocada en un instrumento tiende a ser más virtuosa, sí, pero hay un delicado límite en el que no sabemos. Es lo que yo llamo el dilema de mi amigo Margarita. Un día estábamos hablando con una gran amiga que tengo hace muchos años, hablando de otra muchacha, y le digo, Margarita, fulana de flor de puta. Y Margarita me dice, no, no es puta, es muy gadita, es rara, es gadita. Entonces no sabemos si es puta o es dadita. ¿Cuál es el límite entre es ligera de cascos o es muy cariñosa y dada? Entonces, ¿cuándo sabemos que una cosa surge para ser virtuosa o para ser instrumentada o para ser cantada? Ahí tenemos otro lío. ¿Se puede improvisar cantando? Claro que se puede improvisar cantando. La gran ventaja que tenemos los instrumentistas es que tenemos las notas más o menos dadas. Y los cantantes también pueden perfectamente, y eso lo vamos a ver hoy, trabajar las escalas. ¿Entendieron todo hasta ahora? ¿Alguna duda tienen? ¿Aprendieron algo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Entonces, cuando nosotros hacemos una melodía, ¿hay que entrar con algún instrumento que no sea la guitarra? ¿Cómo? ¿Qué trajiste? Saxofón. Dale, vení. Ay, qué lindo. 1954. Yo no había nacido todavía. Si se da bien. Toque re mayor de la tónica. Muy bien. Él está tocando una escala que tiene por lo menos 5.500 años, aunque últimamente se especula con que tenga 24.000 años, porque hace poco encontraron en una cueva unas curiosas flautas hechas con cuernos de mamut que tienen como 24.000 años y resulta que las escalas que tocan son pentatónicas mayores. Tocala de vuelta, por favor. Tocalo una octava más arriba ahora. Llevalo a solamente pero baja y va que como subís. ¿Estás tocando la nota que yo toqué? ¿Cuáles son las que no tocan? La misma que tocas hacia arriba, tocarás para abajo. Un éxito, la clave de bueno. Yo tengo que transportar un tono. Sí, sí, yo sé, yo te dije que tocaras en re directo como si fuera vos, para tocar yo en do. Tocar ahora en re vos. Thank you.
Esa es Calaré, ¿no? El compañero, vamos a pedir un aplauso para el compañero que tiene. Esa escala que tocó el compañero, es una escala muy interesante. ¿Por qué es una escala muy interesante? Porque primero es tal vez la más antigua de las escalas que existan. No podemos, tenemos cómo demostrarlo. ¿Alguien trajo una guitarra hoy? Vení con una guitarra, dale. Andá armando la guitarra. Esta escala pentatónica entonces, que tiene do, re, mi, sol, la. Los que tocan guitarra, la tienen en la hojita, en el repartido. La tienen como menor pentatónica. Y ahora vamos a ver por qué ustedes la tienen como menor pentatónica. Porque los guitarristas somos medio taimados. Y usamos más la menor pentatónica. Pero es lo mismo, van a ver. Para el compañero va a ser esto, mirá. Do mayor y la menor. Ahora, vieron que sonó chino, ¿verdad? Sin embargo, esta escala, si la empezamos de la. Álvaro, te voy a dar un boleo y la tengo para atrás. ¿Quién me mandó este? ¿Leo Maliga? A este me lo mandó Leo. Ahora va a ser así, Álvaro. Quédatele en la menor que te voy a dar, que no te voy a dar la vuelta, cualquier acorde. Ahora, ¿qué escala estoy tocando ahí? La escala menor pentatónica. Sin embargo, la escala mayor pentatónica y la escala menor pentatónica son la misma escala, empezada de otro lado. Es decir, todas las escalas son pasibles de ser modos de otras. Joel tiene una novia. ¿Cómo se llama la novia de Joel? No tengo novia. Hay gente que se llama Pepita, estamos jodiendo. Joel tiene una novia que se llama Pepita y la está besando a la francesa. Es decir, le está besando la mano, sube, 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 sube. Cuando llega al codo la mira y es adorada Pepita. Pero resulta que Joel tiene una novia que se llama Pepita y un día decide besarla. En lugar desde la mano, la decide besar desde la muñeca. Entonces empieza a besarla, sube, 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 sube. Y cuando llega al codo la mira y es Naomi Campbell. En la vida no pasa eso. En la música sí. Entonces lo que ustedes tienen que tener muy claro es que de 3 escalas vamos a sacar 14 y con pequeñas modificaciones vamos a sacar 22 y de esas 3 escalas van a tener que empezar a curtirlas en todas las tónicas posibles. Los que no son guitarristas, se las di también el repartido, se los di para los guitarristas, levanten los que tengan el libro de escalas y arpegios que está en blanco por ahí. De ese montón de escalas que tienen ahí, el libro de escalas y arpegios en blanco, el de guitarra y el otro. Lo ven, dejá de tomar esas cosas, es el otro. Ahí tienen un montón de escalas. Tienen las jónicas, tienen las dóricas, tienen las frigias, tienen las lidias, tienen las mixolidias, tienen las eólicas, tienen las dóricas, las locrias. Y después tienen un montón de modos alterados más. Pero lo que yo quiero es que se concentren en 3 escalas en particular. En la mayor pentatónica, todo lo que no son guitarristas. En la jónica. Y en la de blues mayor. Ahora.
¿Por qué tenemos que saber esas tres? Porque para la clase que viene, sabiendo esas tres, van a saber 11. Pensemos por qué. Álvaro. Para entrar a diatónica, yo tenés 7 modos. Ajá. Exacto. Y ahora le va a tocar ahora 2 jónicas. Ahora 2 menos dóricas. Ahora 2 menos frisias. Ah, viste, estaba sacando pecho y ahora parece ese pilla como el lindo. Ahora 2 lidias. Vamos a hacerlo caliente. Ahora 2 lidias, bicho lidia. Entonces, ¿quién conoce todos los modos que estábamos tocando recién con el compañero? Levante la mano los que los tengan claros, porque no todos los tienen claros, la enorme mayoría no los tienen claros. Entonces vamos a hacer la parábola de Álvaro y yo. Álvaro tiene un partido político conmigo. Álvaro es el número 2. Yo soy el número 1. Yo soy el principal referente de ese partido político. ¿Ustedes conocen la escala mayor todos? Para la clase que viene van a tener que saber la escala mayor en todas las tónicas posibles en el instrumento de marras, en el instrumento que ustedes tengan. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, Álvaro sale de un boliche a 10 días de las elecciones. Nosotros a peligrar por ganar. Pero él se excedió con el alcohol. Entonces, viste, como decían los romanos, in vino veritas, él se excede con el alcohol, entonces hay un periodista que le dice, ¿qué van a hacer cuando ganen? Y Álvaro dice, nos vamos a afanar todo cuando ganemos las elecciones. ¿Qué hacen los periodistas? Como el número 2 del partido hizo eso. Vienen todos a mi casa. Y me dicen, ¿es cierto lo que dijo Álvaro? Que cuando ganen las elecciones se van a afanar todos. Digo, por supuesto que no. Álvaro tuvo problemas amorosos, está muy mal, está trastornado. Cuando, como somos hombres probos, cuando nuestro partido gane las elecciones vamos a ejercer la honestidad, la valía, la eficiencia y la transparencia. Cierro la puerta y mando a matar a Álvaro con algún colombiano amigo mío, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué los periodistas, después que Álvaro se desbandó y dijo esas cosas, vinieron a mi casa? Puede ser cierto. ¿Eh? Puede ser cierto. Es el referente. Eso es la cabeza, eso es la fundamental. Porque soy el principal referente. ¿Y cuál es la escala que ustedes conocen desde que son chiquitos o los que vienen a la escuela? Todos los métodos de instrumentos empiezan con la escala mayor. ¿La escala mayor? ¿Y la escala de re mayor cuántas alteraciones tiene? Dos. ¿Y la escala de mi bemol mayor cuántas alteraciones tiene? Tres. ¿Y la escala de fa sostenido mayor cuántas alteraciones tiene? Y al menos vamos a hacer tocar el favor. La de fa sostenido que... Entonces ahí se dan cuenta de una cosa. Si ustedes tienen las 7 notas musicales, vamos a imaginar que hay un pentagrama. Do, re, mi, fa, sol. La, si, do. Como decía Álvaro recién, tienen 7 escalas, porque depende de dónde la empiece. Vamos a poner los nombres. Si va de do a do, va a tener una escala de do mayor jónica. Si va de re a re, va a tener una escala de re menor dórica. Callate, Álvaro. Si va de mi a mi, este parece el Arbanoa. Cuando le daba casi al Arbanoa, le sacaba la guitarra. Pregúntenle a ver si no es cierto. De mi a mi, de fa a fa, tenemos la lidia. De sol a sol, tenemos la mixolidia. Imaginemos que hay el sol acá. De la a la, tenemos la eólica. Y de si a si, tenemos la lógica. Entonces, acá tenemos que imaginar que nosotros conocemos la escala de do. ¿La conocen todos? Perfecto. Ahora, si yo toco la escala de do, vamos a
Vamos a tocarla. La puedo tocar hasta los agudos que quiera. Los que tienen la cosa de las guitarras ahí, la hojita de guitarrista que yo les di, se van a dar cuenta de que cuando uno está tocando escalas improvisativas, puede comenzarlas de cualquier lado. Entonces le va a llamar la atención que empiezan desde un sol, la escala de do mayor, por ejemplo. O de acá. O de acá. Y que van a tener siempre cuatro posiciones. Es una cuestión más específica de los guitarristas. Pero los instrumentistas melódicos que no son guitarristas, lo único que tienen que hacer es saberse las 12 tónicas posibles de las escalas mayores. Tienen una semana. Entonces, tomando mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, bárbaro. Ahora, si yo empiezo a tocar la escala de do desde do. Esa la conocen. Pero ¿cómo hacen para calcular una escala menor dórica? Resulta que van a decirle, ah, la escala menor dórica tiene un tono, medio tono, un tono, un tono. La van a tener que elaborar. Y eso es absurdo. Ustedes pueden referirse a la escala que conocen. Si la escala de re menor dórica tiene las mismas notas que do, pero va desde re a re, la escala de mi menor dórica va a tener la misma nota que qué escala mayor. Re mayor. Pero va desde re jónica, desde mi a mi. Entonces, la escala de mi menor frigia tiene la misma nota que do mayor, pero va desde mi a mi. La escala de sol menor frigia va a tener la misma nota que qué escala mayor. Mi bemol. Se va a complicar un poquitito más, porque tiene que bajar tres o subir una sexta menor. ¿Entendieron todos eso? Porque siempre podemos tratar de que todo el mundo vaya. Entonces, la guitarra, ¿qué es lo que hace? No me quedó claro bien. A mí tampoco. Bueno, dale, pregunten. No, la relación esa que hiciste. Claro, pues yo tengo de do a do. Tengo do mayor. Sí. De re a re. Tengo re menor dórico. De mi a mi. Claro, con las notas de. De la frigia. Sí. Pero ustedes quieren calcular cualquier escala frigia. Entonces dicen, hacen la siguiente cuenta. Esto es mi menor frigio, ¿no? ¿Verdad? Tiene la misma nota que do mayor. ¿Y a qué distancia está de do mayor? ¿O una tercera mayor para atrás? ¿O una sexta menor para arriba? Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, re menor frigia, lo único que tienen que hacer es subir una sexta menor. ¿Y qué escala les da? Sí, bemol. Sí. Y van a tocar de re a re. ¡Alza! Es una de las que se usa en el flamenco, por eso digo. Entonces, la escala menor frigia es facilísima de saber. Y todo empezó con Álvaro, que cuando se calla Álvaro es una delicia estar al lado de él compartiendo. Todo empezó con un partido político que teníamos Álvaro y yo. Para emborrachar. Es bueno tomar, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que hace la gilada cuando va a calcular las escalas? Ustedes ahí tienen el libro, obviamente tienen todas las tónicas posibles. Todas las escalas, cada uno la va a digitar para sus respectivos instrumentos, obviamente, ¿no? Todas las escalas, jónica, dórica, frigia, lidia, mixolidia, eólica. Pero en realidad tienen que saber solo los mayores. Porque todas las sacan con respecto a eso. Y hay un ejercicio muy fácil que se llama el refuerzo. En el que ustedes tienen que hacer una cosa inteligente. Ustedes todos los días, van a empezar con una tónica distinta. Van a decir, bueno, yo voy a tocar do mayor tónico. Tampoco quiere la F. Muy bien. Y después voy a tocar do menor tónico. Perdón. Yo tengo un papel negro para el pizarrón, si querés te lo pego. Por favor, si es de borrar.
Dígamelo nomás. Sí. Bueno. ¿Y cómo hacíamos para calcular la dórica? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo? Si re menor dórica tiene la misma nota que do mayor, ¿cómo hacemos para calcular do menor dórica? Bajas el tono. Exacto. O sea, que dos no va. ¿Y qué me da? La referente mayor, si bemol. Entonces le pego desde 2 a 2, ¿con qué alteraciones? Sí. Con si. Sí. Con si. Sí. Sí. Tenés una asesinatura en esa mente. No escribe la espera, no que tenemos que pensarlo. Fue el cambio de la rutina. Esto se puede apagar con una botella, pero de flor. Vos tenés la escala frigia. Dos menos frigia. ¿Y cómo la llevamos? ¿Una sexta menos para arriba? ¿Y cuál va a ser la referente mayor? La bemol. ¿Entendieron, no, ustedes? Entonces le van a pegar desde 2 a 2, ¿con qué alteraciones? Con similar reglas, porque ustedes saben que la bemol es esa. Ahora, si ustedes quieren tocar la escala de 2 mayor media, le suben una quinta junta. ¿Por qué? Porque si ustedes van desde sol a la referente mayor, desde fa a la referente mayor, les da una quinta para arriba. Entonces, do mayor lidia, ¿qué escala va a ser la referente? Sol. Van a tocar desde do a do, ¿con qué alteración? Y si ustedes quieren la escala mixolidia de do, una cuarta. Una cuarta justa para arriba. ¿Por qué no una quinta hacia abajo? Porque los orientales no reculan. Ustedes no cruzan 18 de julio caminando para atrás. Es más fácil caminar para adelante. Entonces, si ustedes tienen do menor eólica, suben una tercera menor. Y quieren do menor locria, sube una segunda menor. Entonces me pueden preguntar, pero entonces, ¿por qué me diste 24 fotocopias con todos los modos? ¿Para hacerlo gastar al mes? No, porque ustedes tienen que tener todas las escalas. Pero si en realidad saben esta, saben 7. Y son las 7 más importantes. Una cosa interesante también es cuántas combinaciones de 7 tomadas de 2 existen. ¿Alguno hizo combinatoria en el liceo? Sí, sí. ¿Cuántas son? Ya tenés. Ya tenemos una ingeniera. 900 y pico son. Sin embargo, hay 22 que se usan nada más. Podemos tener un montón de escalas exóticas más, pero en realidad, a nivel estético, se seleccionan solamente 22, de las cuales se usan muchísimo más, 5 o 6. Entonces, si se porta bien, el muchacho no empieza a tocar, pero primero le voy a tocar bien, porque el muchacho toca y después hace medio, hace una cosa donde exhibe su cultura y toca una cosa nova y toca el jazz y se mira que bien que toco. Pero en realidad estamos hablando de la escala pura. Entonces decimos, do mayor. Miren el pizarrón, ¿cuál me van a pedir ahora? Locrio. ¿Do menor? Dórico. ¿Que es lo mismo que cuál? Sí, si bemol. Le pego desde 2 a 2 con si mi. ¿Ahora cuál viene? ¿Qué, cuál es la referente? ¡Arta! Ahí tenemos otra. ¿Ahora cuál vamos a pedir? ¿Cuál viene? Lo mayor lidio. ¿Cuál es la referente? Sol. Entonces le pego de 2 a 2, ¿con qué alteración? ¿Y ahora cuál viene? Mixolidio. ¿Cuál es la referente? Fa. Y los que no tocan ningún instrumento, los cantantes, por ejemplo, levanten la mano los que solo cantan. No vinieron los cantantes.
Yo canto. ¿Tenemos algunos cantantes escritos? Yo canto, pero toco también. No, los que solo cantan. Los que solo cantan pueden cantar, y los que cantan y tocan pueden hacer perfectamente ejercicios vocales con estas escalas, porque se le van metiendo sonidos nuevos, porque con esta escala. Do mi sol y do, Rada hizo la manzana. Rada no sabe que está en do mi sol y do, pero sí lo sabe porque su cultura auditiva lo generó. Entonces, ¿cuántas tocamos ya? Tocamos do mayor jónico. Ahora do menor dórico. Ahora do menor frigio. Ahora do lidio. Ahora do mixolidio. Ahora do menor eólico. ¿Cuál es la referente mayor? Mi bemol. Mi bemol. Una tercera menor para arriba, lo tienen ahí. ¿Y ahora cuál viene? Do menor lógico. ¿Y cómo se llama? Una segunda menor para arriba. Entonces tocamos re bemol. O sea que sabiendo una, saben siete. Y eso lo van a tener que saber para la clase que viene. No crean que no van a tocar. Y ahora el compañero, Alvarito, le va a explicar lo que va a hacer al día siguiente de tocar las que están en do. Va a tocar las que se llaman re. Re mayor, jónico. No, de re, de re, no estaba re. Voy a reventar, Alvarito. Ahora, re menor dórico. Ahora re menor frigio. Ahora re mayor lidio. Despacio. La gente tiene que huir. Como docente, se te van a buscar todos los alumnos, pedazos de pelotudo. ¿Qué pasa? ¿Te parece que vas a vivir de la música tocando? Te vas a tener que explicar. No estoy dejando descendencia, ¿viste? Soy un amigo y enseñando a estos tipos, ¿viste? No, el tipo tiene que aprender. Vamos de vuelta, dale. Tocamos re mayor. Así. A ver, yo. Hasta los envidios se te equivocan, dale. Podemos agregar lo siguiente.
Los que no son guitarristas. No me quiero perder, de repente me prestó el alumno. Tiene que pensar siempre en la escala mayor de la teoría. Porque es muy fácil de calcular, porque en definitiva es una escala mayor sin el cuarto y el séptimo sonido, sin el cuarto y el séptimo grado, do, re, mi, sol, la. De ahí viene la famosa escala jónica posterior. Pero los guitarristas estamos acostumbrados a tanto tocar en el garaje que empezamos con las menores pentatónicas. O sea que la hojita que tienen los guitarristas, lo que tienen son las cinco posiciones de las escalas pentatónicas menores, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo ven ahí? ¿Ven que una cosa que me dice mucha gente? A ver, levanten la hoja, los que tienen la hoja de los guitarristas. Esa hojita. No, no, esa no, esa es la mano derecha. La hojita esa que tiene Joel. Joel, levanta la hoja. Ahí va. Hay mucho papa frita que me dice, está al revés. Mentira, no está al revés. Está en el derecho. Porque cuando ustedes van robando una escala de la guitarra, permanentemente la ven a un tipo tocando enfrente. Pero siempre esos insolentes vienen y me dicen, está al revés. Porque yo la leo para abajo y dicen, no me importa, son insolentes, en realidad es el derecho. Es como si yo estuviera enfrente a aquel y le estuviera diciendo, mirá, total la menor pentatónica. La guitarra es un instrumento soberbio, porque con estas cinco posiciones, ustedes pueden hacer todas. Y acá. Y esta le va a quedar incómoda. Sin embargo, esas cinco posiciones van girando. Y las que les quedan incómodas para determinada tónica, les quedan muy cómodas para otra tónica. Entonces siempre van a encontrar cuatro posiciones hábiles. El problema de la improvisación, cuando ustedes tienen un colega que improvisa mucho mejor que ustedes y sin embargo no tiene tanto talento como ustedes, se encuentran en figurillas porque están buscando en la nota, ¿no? Y el tipo va y haga. Pero el tipo sabe las posiciones. Es lo único que sabe es las posiciones. Y el tipo que sabe las posiciones es como aquel que tiene tanteada una rayuela, que tira la piedra de espalda, le cae en el 5, le cae en el 7. En realidad, no tenemos una forma de demostrar si esa persona tiene más talento que ustedes. Hasta que ustedes sepan las posiciones, porque si no están como locos corriendo lo de atrás. Pasa con todos los instrumentos, pero con la guitarra, que es mi instrumento, suelo decir que las escalas son muy áridas al principio, pero que son muy buenas luego. Imagínense que ustedes son ciegos y se están haciendo pichín. No es una cosa graciosa. Una persona que tiene dificultades en la visión llega a su casa, se está meando y vive solo. Entonces el tipo sabe que abre una puerta, son 10 pasos a la derecha. Abre otra puerta, son 4 pasos a la izquierda. Abre otra puerta, son 2 pasos derecho. Y al final llega y puede orinar. Un error de cálculo de ciego. ¿Y cómo queda la toalla? Y así hay que conocer el mango de la guitarra. Y así hay que conocer el instrumento en general, como si fuera braille. Entonces cuando ustedes dicen, bueno, voy a tocar, yo que sé, do menor pentatónica. Bueno, fenómeno. Pero yo puedo decirles, voy a tocar do, re, mi, fa, sol, la, si, do sostenido. Re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, si bemol, y el si bemol nomás. Pero el problema es que es absurdo pretender tener un dominio de la guitarra tipo braille. Puse el ejemplo del ciego porque normalmente la gente tiene ese preconcepto de pensar que los pobres ciegos tocan mejor. Porque se concentran mejor, ¿no? Tienen que hacer un ejercicio de memoria brutal en cuanto a las distancias, porque la guitarra es un instrumento donde el control visual es brutalmente necesario. Entonces,
Es como si ustedes tuvieran que tocar braille sin mirar la guitarra, pero esa forma de tocar braille sin mirar es una forma muy progresiva, muy árida, increíblemente difícil. Y para eso existen una serie de técnicas. Y la técnica principal es tocar todos los días 40, 45 minutos las escalas. Lo que tiene en esa hoja son las 5 posiciones de do mayor. La segunda posición. La tercera. La cuarta. Y van a ver que arriba de la hoja tienen algunas preguntas. Arriba de la hojita dice, por ejemplo, en la primera columna de las escalas de do mayor, dice, ¿dónde empiezan, verdad? Hay copia de eso adentro. No, se terminaron, no, no. Pero después le piden a los compañeros que la fotocopien. ¿Quién ve dónde dice la pregunta de arriba de todo de la primera columna? Donde dice dónde empieza. Arriba de todo, ¿viste? ¿Dónde empieza? Como las escalas improvisativas, recién Álvaro estaba haciendo una cosa correcta, a pesar de que yo en ese momento no lo precisaba. Él cuando estaba improvisando con una escala, empezaba la escala de cualquier lado. No necesariamente de la primera nota de la escala. Entonces, en las escalas improvisativas uno maximiza las notas. Por ejemplo, esta escala que voy a tocar ahora es la de re mayor. Van a decir, pero ¿cómo es la de re mayor? ¿La empezaste en un paso tenés? ¿No la empezaste de re? Porque lo decisivo es la armonía. Entonces no importa de dónde la empieces. De eso vamos a charlar más adelante. Entonces, lo primero que les dice... Pero eso es otro modo, si empezás de... Claro que es otro modo, pero lo decisivo es la armonía. Entonces, lo primero que les dice eso es... ¿Dónde empieza? Entonces, por ejemplo... ¿Dónde empieza la primera posición de la escala de do? ¿Qué dice? Una quinta justa arriba de la fundamental, ¿verdad? Uh-huh. En la nota sol. Sí. Y si vos querés tocar la de re, Joel... A un traslado de posición. Claro, pones el la. Claro. Pero abajo del todo tienen otra cosa más, que dice, ¿cuál es la primera posición? La otra pregunta. ¿La ven? Y al costado de esas cuestiones de guitarra que tienen, donde están los dedos puestos como si fueran simplemente ustedes copian la cuerda y barren la cuerda y siguen con la otra, tienen unas notas que dice do, si bemol, do, si bemol, la bemol, sol. ¿Está claro eso? Sí. Imaginemos que ustedes, guitarristas, quieren tocar la de sol mayor. ¿Cuál es la posición número uno de sol mayor? La que era la tercera de do. Porque ¿dónde dice sol? Entonces ustedes ponen la nota sol. Porque dice que empieza en la fundamental y toca en esa posición. ¿Y cuál es la que le sigue? La que empieza en una segunda mayor arriba de la fundamental. ¿Y cuál es la que le sigue? La que empieza en una tercera mayor arriba de la fundamental. ¿Y cuál es la que le sigue? La que empieza en una quinta justa, como una víbora que se come la cola. La que antes era la primera posición de do, va a ser ahora. La cuarta posición del sol. ¿Y cuál es la que les queda mal? Acá. Quiere decir que en esas cinco columnitas, en esas cinco posiciones que tienen ustedes, tienen todas las posibilidades de tocar todas las escalas. La primera posición de mi, la primera posición de re. ¿Y cuál es el concepto de primera posición en la improvisación? Es la que está más cerca del clavijero, sin cuerdas al aire. Entonces quieren tocar la primera de re, es la última de do mayor. ¿Dónde empieza? Una tercera mayor arriba de la fundamental. Ponen la nota fa sostenido. ¿Qué es la segunda? Y es fantástica la guitarra, no solamente es fantástica porque tiene una extensión notable para su tamaño, además porque la podemos llevar en el ómnibus, el piano no. Sino que además, porque los dedos son siempre los mismos. Hay pianistas en la sala, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ustedes saben que cada vez que van a empezar una escala tienen que digitar diferente en función de cuál es la tónica. Entonces,
Es muy importante que los pianistas se digiten el libro que yo les di. Entonces, volviendo a las tareas que tenemos para la clase que viene, ¿no? Estamos hablando del material sobre el cual vamos a improvisar. O con el cual vamos a improvisar. Y vimos que de una escala mayor nos salían 7. Por supuesto que vamos a hacer un montón más. Necesitamos 11 para la clase que viene, ¿no? Y el bandoneón también, que tienen los suyos. Veamos cómo podemos llegar. Nosotros sabemos que la escala mayor pentatónica eran las notas do, re, mi, sol, la. Pero sabemos que la escala menor pentatónica tiene las notas la, do, re, mi, sol. Son las mismas empezadas del otro lado. Entonces decimos, bueno, si sé do mayor pentatónica, para que me equivoque tal vez ahí, ¿cómo podemos calcular la do menor pentatónica? Podemos poner este cálculo, es igual que su relativa mayor pentatónica. Porque si do mayor era lo mismo que la menor pentatónica, do menor pentatónica es lo mismo que qué escala mayor pentatónica. ¿Eh? Exactamente. O sea que ya sabemos que si partimos de una escala mayor ya tenemos 7 escalas. Si partimos de una escala mayor pentatónica tenemos 2 escalas. Ahora vamos a modificar y hacer la escala de blues. Entonces decimos, bueno, muy bien. ¿Por qué los guitarristas vamos a considerarlas las menores blues? Porque estamos acostumbrados como menores. Pero ustedes, los guitarristas, ¿qué es lo que van a hacer si quieren tocar do mayor pentatónica? Hacen un cálculo al revés. Dicen, bueno, do mayor pentatónica es lo mismo que su relativa menor. Entonces toco la menor pentatónica desde la nota al do. ¿Entendieron eso? Sí. Un poquito más expresivo, por favor. Sí. Entonces, do mayor pentatónica. Do menor pentatónico. Y ahora, ¿cómo construimos una escala mayor de blues? Agarramos la escala de do mayor pentatónica y le agregamos la blue note. ¿Qué nota es? La cuarta aumentada. Okay. No, porque estoy en la mayor. Es una segunda aumentada. Cuando es la escala mayor de blues, la blue note es una segunda aumentada. Pero vamos a darle la oportunidad de reivindicarse. ¿Entre qué grados van a la segunda aumentada? ¿Eh? ¿Entre qué grados van a la segunda? Y eso, después del segundo grado, altera el segundo. Las notas que tendría, ¿cuáles serían? Do, re, re sostenido, mi, sol, la. La escala de blues es una escala de 6 sonidos, cuya blue note siempre está puesta de tal manera que tenés que ser sordo para quedarte mucho rato en ella. Siempre pasás volando. ¿Ves? Si te quedas demasiado rato, la gente empieza a sospechar de que tenés una hortaliza en la oreja derecha. Siempre va a sonar bien. Ahora, si nosotros somos guitarristas, vamos a ver que la tercera columna que tiene la hojita que tiene Joel ahí. Tenemos una cuarta aumentada. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, si la menor de blues tiene una cuarta aumentada, la blue note es una cuarta aumentada. Si la escala de la menor blues la empezamos desde do, ¿qué nos da? Entonces ahí tenemos cómo conseguimos las 11 escalas que tienen que saber para el miércoles que viene. Mirá. Do mayor pentatónica, do menor pentatónica. Do mayor blues, do menor blues. Si nosotros las sabemos como mayores,
podemos calcular las menores de luz diciendo es igual que su relativa mayor de luz. ¿Está entendido eso? Si la sabemos como menores, le cambiamos la regla. Decimos, quiero ser la menor luz. Bueno, la mayor luz es lo mismo que su relativa menor. ¿Entendieron eso? Necesito un guitarrista que venga ahora a tocar la guitarra. ¿Alvarito? No. A ver, ¿quién, qué otro quiere? Ven. ¿Llevo guitarra? No, acá tenemos la guitarra que gentilmente nos presta la escuela universitaria. Perfecto. Vamos a hacerlo bien fácil, vamos a hacerlo todo para do, las 11 de do. Va a tocar do mayor jónica. Y para atrás. Cuando las estudie, las vas a estudiar yendo hacia los agudos. Y ahora todos vamos a cantar con él. ¿Están prontos? Con la letra A. Ahora el hombre va a tocar do menor tónica, que tiene las alteraciones de si bemol. Claro, es con si bemol. No, pero no vas a saberlo, porque vos fíjate acá, porque vos lo vas a saber, si lo tenés en la hojita que te dio. Pero lo voy a saber. Es claro, pero es paciente que las cosas. Las escalas son como pintar un cuarto de blanco de una manera totalmente decepcionante. Vos tenés un cuarto, lo tenés que pintar de blanco, le das una mano de blanco y al día siguiente, quedó bárbaro, al día siguiente volvés a darle un retoque y se borró todo. Le das otra mano, al día siguiente volvés y se borró todo. Pero mágicamente, al decimoquinto día que vos pasaste las escalas, quedó indeleble y quedó para siempre. Entonces vos cuando sepas la posición de si bemol, porque vos tenés que tocar desde do a do con las alteraciones de si bemol, entonces ¿cómo te va a quedar? Y después tocamos do menor frigio. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo nos quedaba este? ¡Hasta Bernardo! Ahora viene, ¿cuál otra? Lidia. Lidia. Vamos a cantar la traída, vamos a ver, cantá conmigo, Bernardo. Empezamos con do mayor. Do menor, dórica. Ahora,
Por supuesto que las hojas son muy útiles. Ustedes tienen ahí desarrollado en más de la mitad del libro para todas las tónicas posibles, para todos los instrumentistas en general, las escalas. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando estudiaba la técnica con Carlevaro, yo terminé todos los libros y Carlevaro me dice, bueno, mirá, y le hablaba con las jefes, está fijo, tía, vos tenés condición. Entonces Carlevaro me dice, le digo, maestro, y bueno, ¿y ahora cómo hago para repasar todos estos libros cuando, en la sesión de estudio? Entonces me dice, no, no, este libro tiene que ser este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio y este otro. ¿Y todos los demás? No, no, están contenidos en esos cuatro. ¿Y por qué es un libro tan largo? Y había que hacer una página. En realidad los ejercicios tenían su utilidad, pero en realidad hay ejercicios que engloban todo. Este ejercicio que se llama el rompehuesos, ya le hace que ustedes consigan 11 escalas sin modificar nada más que nada. Partiendo de 3 escalas consiguen 11. ¿Y qué es lo que hacen al día siguiente que hicieron las de 2? Las de re. Y después las de mi. Y después las de fa. Pero hay una cosa que ustedes tienen que entender. Los guitarristas necesito que se maten viendo las posiciones. Los pianistas, necesito que se digiten ustedes mismos o que les pregunten a los profesores cómo digitar sobre eso. Los instrumentistas que no tocan esos instrumentos, hablen con otros para que vengan, porque estaría buenísimo que vinieran flautistas, que vinieran violinistas. Yo tengo alumnos flautistas, violinistas. ¿Dónde están los violinistas de acá? Los fagotistas. ¿Dónde están? Que vengan y les van pasando ese material. Y para la clase que viene, vamos a ver si podemos ya empezar a hacer un pequeño tallercito de improvisación. Thank you.